Collegio di Supervisión Financiero CFT de Avisa que el cuatro relato de desarrollo financiero de Aruba te da una impresión clara de gasto presupuestario para 2015. Según CFT, se trata aquí de un relato financiero más completo y más transparente y más clarificativo que el anterior. Como tal, esta da una impresión más completa. Cifra nan preliminar, que te muestra que Aruba logra un déficit presupuestario de 2% para 2015, más abajo que lo que planea inicialmente. Así que si CFT tiene algún comentario arriba, medio nan que usa para llegar a un déficit más abajo. Comentario nan que no necesariamente líder de fracción de AFP te compartí. Mario René Herdeita quiere prudente para compartir lo que te califica como noticia económica positiva. Aumento de divisa particularmente en el crecimiento del turismo. BOAC es reflejo del crecimiento económico. El relato del Banco Central de Januari te muestra con la cantidad de placa que está circulando en la economía crece con 568 millones de un luna. Divisas están a subir de manera que y nanta bis tambe cosa que específicamente de bi na turismo y na inversión na así de nos economía dos cosas me sorbo de para crecimiento económico ta continua y efecto de inversión na di sector privado tambe a como se pick up que men ku esto muestra bom el cálculo na aquí ta sin incluir el efecto na eventual de operación de refinería. Añadine saque más información positiva, según RDI. Para una larga discusión de finanzas públicas, tabata corazón de debate político, dominar turcos de nuestra comunidad. Dominar. Ahí llama el presupuesto irrealístico. No se reunite la noche, pasó para tabata que para rato en advice, de un consejo, de uno de dos consejos. A pedir y a rogar con Holanda para intervenir, Holanda intervenir, a resultado que está innecesario, inefectivo e ilegal. El presupuesto de 2015 vuelve a cualificar como irrealístico, como gastamento y placa. Publicación reciente de un relato del Colegio de Supervisión Financiera CFT, Mester elimina el escepticismo relacionado con el déficit financiero. 4 de marzo, algún día pasado, CFT ha publicado su reporte sobre el cuarto cuartal del año 2015. Y que constatamos, y la prensa acaba, que la reducción de déficit, la manera que estaba planeada para 2015, el maestro llega a 3.7%, y la va a bodige, y la llega a 2%. O la GAMI comenzó a pedir disculpa na gobierno. So AMI avisa que nan tabata on the dot, con 3.7%. Que nan logra exactamente lo que planea. On the dot, Miami. El resultado nan aquí está hasta cuadra con el déficit presupuestario que planea pe año aquí. Ribe trayecto pe llega a un presupuesto de cero déficit. Anto 2%. Está lo que aplaña para fin de año 2016. Que men con el gobierno a logra reducir déficit. Dor de entrada na extra, dor de reducir gasto. Junto para llegar na onde me está na fin de año aquí. Que men a logra un año más temprano. 2% na fin de 2015. Según CFT, el de cuatro relato financiero de Aruba demuestra la realización de un déficit de 2% en 2015. Y Mester concluye que Aruba está cumpliendo fácilmente que déficit máximo de 3.7%. Pero, Marane sabe que CFT está haciendo anotación de dos circunstancias que se llama incidental para colaborar para llegar al 2% de déficit. Uno, el cumplimiento de balance de forma nueva y vasta. Y el de dos, el débito del gobierno na SBB. SBB. Hasta si vos quita ese inán. CFT meta vista. Hasta si vos quita el dos cosas que no te llama incidental, está 3.2%. Bow de 3.7%. CFT meta vista. Ahora el dos cosas incidental. El sistema nuevo de cobra belasting. Como está en el momento, bo entregar bo cuenta
buta paga mesura lo que va calcular e nota algo incidental ta sina e ta baita pa futuro ta parte di reforma e nota incidental ta sina non sta baia sia pa sobra nosa constata cu tin 2 billion florin aribacai. Además, el modelo novo di cobre impuesto e voldoening op angifte sistem VAS CFT te referi tambe como circunstancia incidental de reducción di déficit e dispensación di debe di país Aruba di más cu 60 million na SVBI. Ao e costi SVBI. Se lógico, tu debe ta conta, mes cu gobierno, mes apaga, apone, quanto casi 800 million di APFA. Mi te bien ribeje disse que mas com 800 milhões na polêmica de APFA, e também a conta como deve, e também a manda e déficit alto, e também a manda e deve mais alto, na 2014, CFT avisa que o déficit é 9,4%. Casi não explica que estava para motivo de e placa e 180 milhões que de viaja, Mr. Hinka, de fundo de pensão APFA. Ahora en la nota ya me 9.4, ahorita 5.8. Entonces, entre comillas, la dice sí, etapa AFA. Medio escondí. El parlamentario te espera qué tipo de información aquí, manera que usted IFT a constatar por la vaquita, tú eres crítica en el que tiene ahora aquí, sin sentido. Yo no voy a estar realístico, voy a estar sincero, voy a estar claro con el pueblo, voy a papi con manera me está. No esconde cosas, no troce cosas, no papi de irrealístico, no espanta pueblo. Entonces, ahora aquí que reporta está confirma lo que nos ha pronosticado. Otro enda quieto. Giovanni Müller, Noticias de Noche.